Hola, soy Benny de Mundo Mágico. Es un local de fiestas de cumpleaños. Nos dedicamos a todo tipo de eventos, bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños sobre todo. Y bueno, pues hacemos un poquito de castillos hinchables, talleres para niños, ahora fiestas de adolescentes. Y bueno, y estamos empezando a meter escape room para niños pequeños. Y bueno, cositas, experimentos y cositas así. Cosas que hacéis tanto en el local como fuera del local. Sí, hacemos a domicilio y en el local. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? Pues llevamos desde noviembre del 2007. ¿Y cómo se te ocurre, Dani, poner en marcha todo esto? Bueno, pues yo celebraba los cumpleaños de mis hijos aquí, esto diáfano a ladrillo. Y la verdad es que todo el mundo decía, Jolín, ¿por qué no haces algo? Que se te da muy bien, los niños, no sé qué. Y bueno, pues un cumpleaños de mi hijo empecé a darle vueltas y empezamos a formar esto, mi marido y yo haciendo todo y hasta que empecé, poquito a poco, empecé sin castillos y sin nada y bueno, y a día de hoy pues tengo 8 castillos y pues mucho invertido, claro. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de funcionamiento? Bueno, pues ha habido tiempos buenos y tiempos mejores. La verdad es que no me puedo quejar, el primer año fue muy duro y yo pensé cerrar, pero bueno, me animaron a seguir y bueno, gracias a Dios seguí y bueno, poquito a poco hemos ido levantando. Con esto de la pandemia, pues mal, ¿no? Lo siguiente, porque tuvimos que cerrar el 12 de marzo y a día de hoy pues seguimos esperando a ver si remonta esto un poquito. Claro, porque vosotros ahora mismo no podéis hacer ninguna actividad. Sí, podríamos empezar a trabajar fuera, en exteriores, en casas y podríamos, y vamos, lo que pasa es que la gente tiene mucho miedo y de momento hacemos poquita cosa. ¿Qué tipo de clientes tenéis habitualmente? Bueno, pues se empiezan con 3 añitos y están hasta los 9 o así, viniendo a Mundo Mágico, pues todas las edades. Y luego ya con 9 años empiezan a decir que Mundo Mágico es de niños pequeños y que es un poco aburrido. Pero luego vuelven a retomar y vuelven a venir con 12, 13 años y hago pues cosas de adolescentes, les hago un vídeo desde que son pequeñitos y están aquí con su música, su rollo y la verdad es que lo pasan bien. Y luego terminan jugando al limbo con 13 años, o sea, cosa que con 9 ya decían que era un aburrimiento, pero bueno, la verdad es que vuelvan a mí me gusta. ¿Qué diferencia a este espacio? ¿Por qué te gusta que la gente os conozca? Bueno, pues la verdad es que el trato es muy familiar. La gente que ha venido, sobre todo de fuera, es la que más lo dice, porque tú vas a un parque de bolas de cualquier otro sitio y se meten todos los niños juntos, cumpleaños, esto, los padres no disfrutan del cumpleaños y aquí es como muy familiar. Aquí pues vienen hasta las abuelas y incluso pues participan. Aquí ha habido padres que se han disfrazado de payaso para sorprenderle a su hijo, o sea que es más familiar. En verano cambia un poquito el negocio, ¿no? Porque el cumpleaños se hace más al aire libre, pero sí que tenéis habitualmente castillos hinchables con agua y demás. Este verano va a ser más complicado, pero aún así, seguro que tenéis algo que pueda llamar la atención de quien nos está viendo. Pues sí, estamos haciendo, vamos haciendo, algunos hemos hecho ya cumpleaños en exterior con experimentos, con todas las medidas y experimentos. Y los castillos de agua de momento estamos un poco frenados porque son 2x2 la piscina a la que caen los niños y a mí me frena un poquillo, pero los castillos en exterior no hay ningún problema, las medidas de higiene son, vamos. Yo limpio todos los castillos cada vez que hay un uso y se alquilan, o sea que yo soy la que me dedico a limpiarlos y a todo, o sea que sé las medidas de seguridad que ponemos. Te iba a preguntar el horario. Indefinido, 24 horas. Claro, es muy No, complicado. bueno, a ver, horario a demanda. Yo no tengo problema. Si quieren cumpleaños de mañana, de tarde, de noche, sábados, domingos, viernes, lo que sea, me da igual. Eso es. ¿Y fórmulas de contacto? ¿Cómo os vemos? ¿Cómo os conocemos? Vale, pues a través del teléfono, la verdad es que yo siempre he sido mucho boca a boca y bueno, y tenemos página de Facebook, que es Mundo Mágico Beni, arroba, Mundo Mágico Beni.
Sin arrobas, sin arrobas. Sin arrobas. Eso es. Bueno, si alguien quiere venir a conocer el espacio, es difícil indicarles en Navas del Rey, pero ¿cómo podrían llegar hasta aquí? ¿Dónde está físicamente? Bueno, pues está en la calle Reyes Magos número 3 de Navas del Rey. Y bueno, llegas a la Placituela, preguntas por Beni, Mundo Mágico, y vamos, todo el mundo te indica porque la verdad es que soy conocida en Navas. Eso es. Y, bueno, en Navas y más allá. Y alrededor. Y más allá. Sí, eso sí. Te iba a decir. Porque no habéis hecho solamente cumpleaños para la gente de Navas. También viene sí, gente la de... verdad es que este último año hemos trabajado mucho por el Tiemblo, por Pelayos, en San Martín de Valdeiglesias, Colmenar del Arroyo, por supuesto, Navas, Chapinería, y bueno, y algunos de Madrid, Valdemaqueda, también hemos ido alguno. O sea que la verdad es que sí, y luego el boca a boca, porque al final van niños de todos los sitios, que si del cole, que si no sé qué, y al final pues te llaman de Las Rozas, donde de muchos sea, sitios. De donde sea. Y que llamen mucho, ¿verdad? Sí, es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Bueno, para despedir esa entrevista, ¿por qué crees que hay que seguir consumiendo en el comercio local? Hombre, tenemos que seguir todos adelante y la verdad es que... ¿Qué mejor que con la gente de nuestro pueblo? Desde Yo luego. Yo creo que es lo mejor. Muchísimas gracias. Nada, a ti.